Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Estamos exactamente sobre las 4 de la tarde con 43 minutos y a esta hora de la tarde para nada ha bajado el agua. Lamentablemente continúan las aguas muy elevadas en la inundación de la población de Guanay. Amigas, amigos, ello realmente es preocupante, muy preocupante, y porque el agua va creciendo. Va creciendo la inundación por la crecida del río Mapiri, principalmente a esta hora de la tarde, ya que el río Tipuani está bajando su caudal, pero el río Mapiri es el que está subiendo muy, muy fuerte. Entonces todavía la inundación se va dando de esta manera, amigas, amigos, la población de Guanay. Estamos sobre la avenida Sorata en este momento, y bueno, como ve usted, solamente la gente se ha socorrido en la parte superior de sus viviendas, pero la base de las viviendas totalmente desaparecida. Allá por el fondo es el mingitorio de la zona 3, está totalmente desaparecida, por ejemplo. Eso es lo que pasa en este momentito, amigas, amigos, en este sector. Acá estamos en el sector de la calle Rorenabá, que por ejemplo, igualmente, la gente totalmente protegida en la parte superior de sus viviendas, pero por lo demás, lamentablemente no se tiene nada por este sector, y de esa manera pues se va haciendo conocer, amigas, amigos, esta información de lo que está ocurriendo acá en la población de Guanay con la inundación correspondiente después de la crecida de los ríos Mapiri y Tipuani de esta jornada. Esta es la unidad educativa Carlos Crespo, el colegio Carlos Crespo nivel secundario, que igualmente quedó inundado, por ejemplo. A esta hora de la tarde estamos reflejando lo que está ocurriendo en este momento acá en la población de Guanay, que todavía continúa la inundación. Se ha cortado el tema de la energía eléctrica en este momento. Algunas personas que salieron de su vivienda están tratando de retornar por el segundo piso, principalmente, ¿no? La gente que tiene algún familiar, por ejemplo, en un momento, amigas, amigos, se queda para el segundo tiempo, nada más, para la segunda parte de esta jornada. Tienen familiares también quienes
necesitan de alimentos, por ejemplo, y por ahí algunos medicamentos, decían algunas personas que están llevando para algún integrante de su familia que quedó atrapado ahí en la vivienda, pues, y medicamentos que se requieren, que se necesitan, y llegan de esta manera, los jóvenes bajan a comprar sus medicamentos y retornan de esta forma, como acabamos de ver, por ejemplo. Entonces, son situaciones que se están dando, amigas, amigos, de la única manera que se puede recorrer por algunos sectores es de esta manera. En este momento, vean ustedes, hay otro joven que está pidiendo, por ejemplo, en este instante, amigas, amigos, oyentes de la radio, de esa manera se le pasa alguna necesidad que tienen algunos vecinos. Y es que la inundación por estos sectores fue terrible, ¿sí? A eso de las 6:30, 7 de la mañana, el agua llegó, pero de manera repentina y con mucha fuerza en realidad. Por acá tenemos corrientes de agua, por ejemplo, podemos ver, estamos observando en este momento, ahí están viviendas desaparecidas, ve usted. Entonces, eso es lo que pasa en este momento, en este instante acá, en la población de Guanay. Guanay inundada, amigas, amigos, en este lunes 18 de enero del 2021. Una pena, realmente, muchas familias. Hace rato estuvimos en un rescate de una persona, por ejemplo, igual que esa historia, hay muchos en realidad que, donde la gente pide el apoyo, la colaboración correspondiente. Y bueno, a esta hora de la tarde ya, más o menos, algunos vecinos dicen, por favor, necesitamos trasladarnos a la vivienda. En ese sentido, de poder traer algunos medicamentos, de poder llegar a algunos sectores donde se pueda contar con viviendas. Sí, ahí está la gente que me dice, lo perdió todo, doctor, sí, lo perdieron todo. Ahí está la vivienda, vean ustedes, no se pudo salvar nada, dicen algunos vecinos. Definitivamente es realmente desesperante, viviendas totalmente tapadas, colapsadas, y los vecinos nada más se socorrieron en la parte de arriba de algunas viviendas para salvar su vida, nada más, no se pudo hacer nada. Ahí estamos viendo viviendas totalmente desaparecidas. Hay viviendas, hay casas que ya están desplomándose, se están cayendo, se están derrumbando, amigas, amigos, porque lamentablemente las casas que son de construcción de adobe se están cayendo ya por el remojo de las aguas. Se están cayendo por el remojo del adobe, construcciones de adobe que se están cayendo lamentablemente. Allá abajo totalmente inundado. Y hay mucha gente que vive en estos sectores. Mucha gente que vive en estos sectores que lamentablemente pues está perdiendo todo en realidad. Y estamos cerquita de la feria. Veo usted los kioscos de la feria. Ahí está la feria de la Asociación 14 de Enero, que recién estaban de aniversario. Y qué pena, ahora se vieron sorprendidos por esta situación que atraviesan en el momento, realmente. Qué pena, qué preocupante. Algunos familiares, vecinos todavía, como vemos en el fondo, todavía tratan de socorrerse en la parte de la terraza, en la parte superior de la vivienda. Tratan de poner en resguardo algunas pertenencias y así. Esta es la feria, ahí estábamos viendo la feria de la Asociación 14 de Enero. Los kioscos totalmente anodados, llenos de agua. Esta es la calle Carlos Crespo y en el interior de las viviendas el agua es lo que llena las viviendas, que seguramente hace días atrás estaba con la gente, con los vecinos, con la familia. Y estas son las viviendas, las casas que están a punto de desplomarse porque son construcciones de adobe que lamentablemente con el remojo del agua muchas ya se desplomaron en realidad, ¿eh? Y penosamente tenemos que deciros que todo esto ocurre pues en esta jornada por este sector. Estamos acá en la calle Renamaque, justo cerquita, ahí en el fondo podemos ver el río, a ese nivel la corriente del río es terrible. Estamos viendo ahí el río Mapiri, exactamente esa es la corriente del río Mapiri, estamos observando al fondo, y es una corriente de agua que lamentablemente pues se mantiene. Se está manteniendo en realidad esta corriente de agua. Vemos como al fondo algunos vecinos
colocaron sus sensores, artefactos eléctricos sobre una camioneta que ha quedado varado igualmente ahí. Son viviendas que en el día a día venimos por acá y vemos a mucha gente, niños, jóvenes, familias enteras, ancianos que viven por este sector y que lamentablemente pues ahora, amigas, amigos, está así. Vean cómo ingresan las troncas también, ingresan aquí a las calles, a las casas realmente. Y es que estamos cerquita al río, ¿eh? Vea ahí en el interior de las viviendas, los refrigeradores, las cocinas están boyando. No dio tiempo para nada en realidad. Imagínate, uno quiere sacar a veces sus pertenencias. Allá mire la congeladora allá adentro, ¿eh? El frigidero ahí boyando. Es lo que estamos observando en este momento. Es terrible, ¿eh? Gente que lo ha perdido todo en realidad. Estamos viendo al fondo el río Mapire. La corriente del río Mapiri, estamos observando allá al fondo, amigas, amigos, oyentes de la radio. Es terrible lo que vivimos en esta inundación repentina que ocurrió a las 7 de la mañana el día de hoy y lamentablemente continúa anegado, continúa inundado. Ahí en el fondo estamos observando en este momento la corriente del río Mapiri. La corriente del río Mapiri continúa creciendo más y más en realidad. Y esa corriente del río Mapiri en este momento, como vemos al fondo, todavía está arrastrando troncas, mucho material en realidad, ¿no? Es terrible la corriente del río. Ahí estamos viendo algunos vecinos que se han socorrido en la parte superior de su vivienda. No queda de otra en realidad, no queda de otra en realidad. Terrible, amigas, amigos, lo que está pasando en este momento acá en la población de Guanay. Esto es lo que ocurre a esta hora. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer, pues? De esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Se está dando. Y ahí estamos viendo. Vea usted cómo el agua, incluso la pared de ladrillo, lo ha tumbado en la parte de abajo de esta vivienda. Estamos viendo ahí cómo ha quedado esta vivienda. Ya es una corriente que se tiene en la parte del río. A ver, vamos a ver un poquito más. Acá estamos viendo de fondito la orilla del río Mapiri. La corriente del río Mapiri. Terrible. A ver, que me pase mi mochila entonces. Así está, de fuerte. Eso es lo que está pasando, amigas, amigos, en este instante. Todo esto ocurre, todo esto pasa en esta tarde, acá por este sector de la zona 3, exactamente. Nos encontramos en la zona 3, en la calle Ruz de Navaque, final a la altura de la playita, como le decimos, donde así está quedando las viviendas. Gente que lo ha perdido todo en realidad y lamentablemente fueron sorprendidos por la riada. We'll be right back.
Amigas, amigos, de la única manera que se puede llegar a las viviendas particulares de algunos vecinos, en este momento, como estamos viendo, habilitan neumáticos en este instante para llegar a la vivienda, a su casita, donde uno tiene algo que todavía hay que rescatar, lamentablemente, amigas, amigos. Ya no es posible acceder a la calle o a la avenida Guanay, por ejemplo, a la avenida principal. Ya no es posible ingresar al sector de la avenida Sorata. Ya no, uno no puede caminar absolutamente. El agua está muy, muy por encima. Allá al fondo vemos el río Tipuani, que todavía va creciendo. Y de esa manera no más se puede uno trasladar. Lamentablemente esa es la situación que tenemos en este momentito. Hay vecinos que están muy preocupados todavía. La gente ha sacado sus pertenencias, como en este momento vemos ahí, donde puede en realidad. Y por esa razón también están pidiendo que haya seguridad. Seguridad en el sentido de que no se vaya a perder, ¿no? El refrigerador, el televisor, la congeladora que tiene uno, que lo ha puesto a un resguardo por todas partes en realidad, ¿no? Ahí vemos artefactos eléctricos que la gente está sacando de su vivienda como puede. Lamentablemente no ha sido posible de esta manera evitar todo esto en esta jornada. Es una mañana de mucha actividad, muy ajetreada la gente. Ahí estamos viendo de fondo la placita 6 de enero. Esa es la placita del minero, como lo conocemos. El sector donde la parada Caranavi, parada a La Paz, ya no hay acceso, totalmente inundado está el lugar. Así está la placita pequeña, ya el agua ingresando casi a la plaza principal de la población de Guanay. Más de la mitad del pueblo de Guanay está inundado en este momento. Reiteramos, más de la mitad de la población de Guanay en este momento está completamente inundado. Ahí vemos a personeros de la Armada Boliviana, la policía, la Capitanía de Puerto Mayor. Todos pues están trabajando, aunando esfuerzos en este momento. Están habilitando algunas balsas. Se ha pedido a los amigos del transporte fluvial que puedan habilitar todas las balsas, barcazas, botes que tengan para poder ayudar a la gente que todavía en algunos sectores necesita llegar a algún sector. Eso es lo que pasa, amigas, amigos. Esta es la placita 6 de enero, completamente inundado. Las viviendas de la calle Ruranavaque por este sector, la calle del Comercio, la calle Ruranavaque donde estamos ubicados, están totalmente inundados en este instante. Las aguas del río Mapiri Tipuani han llegado como nunca hasta la plaza principal de Guanay. Sí, pues enterito está. Thank you.
subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.